Hola a todos, ¿cómo les va? Arrancamos uno de los programas más esperados del año. Hoy, la mejor cobertura del Transmontaña de Mountain Bike 2015. Quédate con nosotros, edición imperdible de Aventura Extrema. Acceso Norte, distribuidor de cubierta FATE. En Acceso Norte nos especializamos en alineado, balanceo, control general, tren delantero y tren trasero. Encontrarnos en Tucumán y en nuestras sucursales de Salta y Jujuy. El domingo 16 de agosto se realizó la edición número 22 del clásico ya internacional Transmontaña de Mountain Bike. Y como solo había sucedido una sola vez en sus 22 años, el clima fue el protagonista. Los días anteriores, las intensas lluvias obligaron a la organización a modificar el circuito. El día de la carrera no llovió, pero el frío, el viento, la neblina y el barro fueron los principales obstáculos. Mi nombre es Lucas Vallejo, estoy en la categoría Master A. Venimos de Mendoza, somos un grupo de 8. Hicimos más de 1000 kilómetros para venir a correr el Transmontaña. Es mi primer Transmontaña, espero poder terminarlo. Está bastante complicado el circuito, hay mucho barro. Mucha gente que baja caminando, que es peligrosa, y mucha gente que baja muy rápido, que también es muy peligrosa. Ayer pudimos hacer la mitad del circuito hasta la sala. Está lindo, me gustó. Esperemos terminar. La largada se realizó con normalidad en San Javier y la llegada, esta vez, tuvo sede en la zona del Portezuelo. Sí, el Transmontaña siempre fue el objetivo de los entrenamientos, pero otras causas no pude venir a correrlo antes, pero me habían contado que era muy lindo, mucha gente y muy duro, muy duro. Nosotros en Mendoza tenemos terrenos que son muy duros, parecido a este, pero no tenemos tanta tierra, tanto barro, entonces por ahí sacamos cierta ventaja en los circuitos al no tener tanta piedra. En Mendoza tenemos mucha piedra y eso nos sirve mucho, es muy lindo. We are all one.
horas y vamos a hacer 6:15 horas. Tenemos la cosa que no se va a Como siempre, éxito de convocatoria, con bikers de toda la Argentina y países vecinos y un total de 3.126 inscriptos. ¿Cómo va? Bueno, me presento, soy Atilio, corro con mi compañero Federico. Este es mi cuarto tramontaña, y bueno, categoría Master A por la edad de él, no por la mía. Yo me bajo a la categoría de él y tenemos buenas expectativas, hemos entrenado bastante y la incógnita es el barro, pero bueno, es el tramontaña y nosotros largamos con barro, sin barro, con tormenta, con sol, como sea, estamos ahí y esperamos ganar, como siempre. Shut up, sit down. I am a head case. I am the color of room. It's never arriving, and you are the pay raise. Always a touch out of you. And I am the color of all my life. I've been living in the fast lane. Can't slow down. I'm a rolling freight train. One more time, gotta start all over. Can't slow down. I'm a lone red rover. Hola, mi nombre es Federico Guerrero. Aquí estamos, llegó el Transmontaña. Este es mi segundo Transmontaña y bueno, mis expectativas son con mi compañero por cómo está el tiempo ahora, el terreno. Tratar de cuidar, digamos, de no romper la bici y que vamos seguros nosotros. Y bueno, acá estamos con Atilio. La idea es que terminar y no. Y cuidar la bicicleta. You are the opera, always on time and in tune. I am the color of all my life. I've been living in the fast lane. Can't slow down, I'm a rolling freight train. One more time, gotta start all over. Can't slow down, I'm a lone red rover. Kilómetros el total de recorrido, 1465 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto alcanzado, zonas de bosque y monte con suelos variados, cauces de río con poca agua, raíces, ramas, árboles caídos, puentes colgantes y todo tipo de obstáculos.
Me presento a Poderza, la empresa argentina que te sube a tu cero kilómetro. 72 cuotas fijas en pesos y sin interés. Adjudicaciones todos los meses, sorteos, licitaciones y financiación. Deja de dar vuelta y subite a tu cero kilómetro. Te esperamos en el Hiper Libertad, acceso norte. Acceso Norte, distribuidor de cubierta FATE. En Acceso Norte nos especializamos en alineado, balanceo, control general, tren delantero y tren trasero. Encontrarnos en Tucumán y en nuestras sucursales de Salta y Jujuy. Seguimos con mucho más aventura extrema y la mejor cobertura del Transmontaña 2015. En Damas Elite, la dupla ganadora fue la de Fernanda Beatriz Riveros y Viviana Briggs. En Damas Master se coronaron campeonas María Laura Giuliani y María José Canepa. En Damas Mayores, las ganadoras fueron Janina Custodio Carela y Mariana Casadei. Javier Ernesto Macías y Marco Agustín Letari fueron los mejores de juveniles. En Master B1, el primer puesto del podio fue para Hernán Francisco Peralta y Facundo Tisi. César Bugonovic y Aldo Ricardo Echeverría fueron los ganadores de la Master B2. En Master C1, el primer puesto del podio fue para Iván Darío Torre y Aníbal Alfredo Fernández. Pedro Alberto Navarro y Carlos Roth fueron los mejores de la Master C2. Leonardo Leyes, soy de Mendoza, soy de la categoría Master B1. Mi compañero es Miki De Cepolo y acá estamos esperándolo. Se le rompió el free wheel, así que gran parte lo hemos tenido que hacer caminando, como todos. La verdad que no nos esperábamos las condiciones del terreno. La verdad que se ha caminado más de lo que se ha pedaleado. Por lo menos lo de las categorías más abajo que el Elite, ¿no? Y así todo, yo creo que los punteros también han caminado bastante porque habían lugares que eran intransitables. Pero bueno, es parte de todo, es parte de Transmontaña, no es el primer Transmontaña que corro. Es mucho más lindo cuando está todo seco, le hace un poco más de calor, pero... Estuvo bueno y el desafío, y si ustedes ven, la gente está contenta porque llega. Lo importante hoy no era el tiempo, sino llegar a la meta.
Master D1 se subieron al primer lugar del podio Roberto Ismael López y Oscar Antonio Álvarez. Una vez más, Hugo Marcantonio y Rodolfo Daniel López se llevaron la categoría Master D2. En mayores A, los ganadores fueron Lucas Escobedo y Oscar Alberto García. ¿Esperaban este clima? ¿Cómo? La verdad que no. Sabíamos que iba a ser dura, pero con este clima se hizo bastante más complicado. Bastante más complicado. Pero bueno, por suerte ya estamos llegando. ¿Y tu viejo qué edad tiene? Mi viejo tiene 67. Va a cumplir 68. Ahora en septiembre. Ya era el último año que teníamos para hacerla juntos, así que dijimos, bueno, la hacemos y la terminamos como sea. Y acá estamos, a unos metros. Alejandro Bulacio y Carlos Francisco Botto fueron los mejores de mayores B. En menores A, el primer puesto fue para Carlos Joaquín Toledo y Luciano Agustín Gay. En menores B, el primer lugar fue de Luciano Marino Berardi y de Darío Nicolás Íñigo. La dupla compuesta por César Letoli y Agustina María Paza fue la mejor de la mixta Elite. Bueno, mi nombre es Luis Perrotat y mi compañero acá, Leonardo Carov, somos de San Juan y es la cuarta vez que venimos a participar del Transmontaña. La verdad que es una experiencia única. Esta oportunidad ha sido con barro y ha estado bastante, bastante complicado porque, bueno, había mucha gente que no tiene experiencia y estaba peligroso, pero en algunos sitios. Nosotros estamos participando en la categoría mayores A y, bueno, esperemos que el año que viene no llueva para poder participar acá nuevamente con esto. La verdad que la organización ha estado muy bien y, bueno, lo único que bastante peligroso el circuito en algunos sectores, pero todo lo demás ha andado muy bien. Ahora estamos esperando poder ir a disfrutar de un asado. ¿Cuál era la gran diferencia entre los años anteriores y este que ocurrió? Mira, una de las grandes diferencias es que, bueno, el año pasado el circuito había llovido unos días antes y se había firmado y estaba bastante firme. Así que hoy por hoy el circuito ha sido duro con el tema del mirador. La subida al mirador es bastante complicada, pero la verdad que se disfruta, siempre se ha disfrutado y es muy técnico. Es cross country, la verdad que es muy lindo el circuito. Categoría mixta Master, los mejores fueron Jacqueline Brugnoli y José Luis Di Lorenzo. María Celina Biaso y Alberto Antonio García fueron los mejores de mixta mayores. En mixto juveniles se coronaron campeones María Fernanda Yapura y Daniel Aramayo. Luciano Nicolás Zárate y Tomás Gastaldi fueron los mejores de prejuveniles. Ariel Omar Salas y Francisco Guillermo Vargas se llevaron la categoría promocionales. El primer puesto de la categoría sub-23 fue para Luis Enrique Rojas y Jorge Álvaro Macías. ¿Qué tal? Vengo y me dice, ¿dónde tengo el asiento, boludo? ¿Qué pasó? Tiene un cagadón tu madre, culeo. Fíjate la hora que llega. La voy a esperar allá. Te espero más abajo, decirle. ¿Te caíste muchas veces? Ni idea, ni idea. Cuéntame. Fernanda Jurado y Agustín José Jurado fueron los mejores de Padre e Hijas B. Maximiliano y Facundo Carrascosa fueron los mejores de Padres e Hijos A. Manuel Cide y Fernando Cid de La Paz se llevaron la categoría Padres e Hijos B. Alberto Bernardino y Miguel Alcocer fueron los mejores de Padres e Hijos C. Bueno, mi nombre es María del Carmen Peralta. Vengo con mi compañerita, venimos de Mendoza. Es nuestro primer transmontaña promocional y fue durísimo con el tema del tiempo, del barro, de... la última parte que nos venían los elite atrás nuestro. Claro, eso fue muy difícil, pero... Difícil. Pero bueno, acá estamos, yo soy Marisa Ricciardi, también en mi primer transmontaña.
Y bueno, acá estamos, formamos parte de un equipo en Mendoza de mountain bike, La Mosquita se llama. Mosquitas Muertas. Las Mosquitas Muertas, acá tenemos el pañuelito. Tenemos. Y bueno, estamos felices porque hemos terminado bien, no hemos terminado cansada, entera, no nos hemos caído casi nada, hemos caminado mucho, pero felices, felices. Estamos felices. Muy felices. ¿De dónde son? De San Juan. Venimos sin freno. No es muy empinada allá. Más o menos. Así, parecido a esto. Vamos. Yo te diría que no, porque acá ahí, que no tenés freno, que no bajes. Vamos, Moni. Este año la sorpresa la dio la dupla compuesta por Felipe Zumblat y el Chimpa Molina, que ganaron la carrera con un tiempo total de 2 horas 26 minutos 30 segundos, aprovechando las complicaciones técnicas de los campeones del año anterior, Caraccioli y Gasco. El segundo puesto fue para Miguel Ángel Hidalgo y Juan Buzo, y el tercero se lo llevó la dupla de Darío Gasco y Luciano Caraccioli. Compañeros de equipo, ¿qué sentís? Tengo una alegría, la verdad es que hace años que vengo buscando esta victoria. Tengo ya como 10 de la montaña corrido, pero nunca había ganado la general, siempre terminé segundo, la general no tenía. Siempre, bueno, hasta que llegó un compañero correcto que me ayudó a ganar por primera vez la general, así que enormemente feliz, muy agradecido de mi equipo Maipú y de mi entrenador Sebastián Quiroga, que confió siempre en mí, nunca me abandonó. Así que contento, ¿no? ¿Qué te pareció la pista hoy? Estaba muy pesada. La verdad que fue un circuito muy duro, pero bueno, teníamos confianza, los dos andamos muy bien en el barro y teníamos la fe que podíamos ganarlo. Al principio se hizo difícil porque tuvo una caída y bueno, yo fui con los gastos, con Caraccioli, casi como una hora y media sin él, y él nos alcanzó y bueno, después apuramos en el río y bueno, tratamos de hacer una diferencia que mantuvimos hasta el final y bueno, pudimos ganar la carrera, ¿no? Así que contento y... Bueno, la verdad es que aquí estamos en Tramontaña, una carrera impresionante, muy chiva, mucho barro, mucha agua, tremendo, 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 no agarraba en ningún lado, así que la verdad que hicimos una estrategia de carrera muy muy buena, ya que el Chimpa es mucho más técnico que yo en el barro, debido a que tiene mucho más experiencia, yo en esa parte no soy muy muy fuerte, entonces lo planeamos de movida así, él se fue un poquito adelante, tiene mejor manejo que yo fui expectante, pues yo sabía que en el río y en la montaña iba a apretar y lo iba a conectar. Así que bueno, se dio así, salió todo como planeamos, lo conectamos en el río y ahí nos íbamos dando masa, la verdad que en el Mono y Lucho Caraccioli,
y hasta que en un momento Lucho tuvo un problema mecánico con la cadena y bueno, ahí pegamos un palo durante 10 minutos para hacer una buena diferencia y de ahí mantener el ataque hasta el final. Y la verdad que acá estamos muy contentos, no puedo creer de haber ganado la general. Salió todo como lo planeamos y bueno, un saludo a Vestura Extrema que siempre nos hace el aguante. Final del programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana con mucho más Aventura Extrema.